Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno de Nicaragua destacó un plan de construcción de redes de distribución de energía eléctrica para finales del año 2017 en el territorio Huanquitui-Tasba-Raya, pero no habla de medidas de protección a los indígenas asentados en 6 zonas de conflicto ni a los desplazados ante situaciones de violencia. Por el contrario, el Estado nicaragüense manifestó que no está de acuerdo con la solicitud de ampliación de las medidas provisionales de la Corte Interamericana a favor de la comunidad de Esperanza Río Guagua y aseguró que las instituciones del Estado han venido trabajando gradualmente en la restitución de derechos de esta y otras comunidades de la costa Caribe. Esto fue informado a la Corte Interamericana, la situación era muy delicada y el Estado no asumió ninguna medida. Entonces nosotros, pues como organismo de derechos humanos, vemos con preocupación la indolencia del Estado de Nicaragua frente al sufrimiento que tienen las comunidades indígenas, no solamente por la muerte de las personas y de sus familias, sino también porque están siendo obligadas a salir de sus territorios. Esperanza Río Guagua es la 6ª comunidad indígena que recibe las medidas provisionales que implican la intervención inmediata, directa y enérgica por parte de Nicaragua para proteger y garantizar la vida y el bienestar de los indígenas que habiten las zonas de conflicto y los que hayan sido desplazados o se hayan exiliado en este contexto. Nicaragua lamentablemente ha venido retrocediendo respecto de sus compromisos internacionales. Esta es una de las cuestiones pues, que nosotros hemos venido señalando desde el mismo hecho que no comparece y no ha comparecido a las audiencias temáticas ante la Comisión Interamericana, no cumple con las medidas cautelares que dicta la Comisión Interamericana a favor de defensores y defensoras de derechos humanos que están en riesgo. Las razones para dichas medidas dictadas a 5 comunidades en septiembre de 2016 son las denuncias y reportes de secuestros, asesinatos, agresiones sexuales, amenazas, incendios de viviendas, robos, emboscadas, ataques a pobladores e incluso el éxodo forzado de los indígenas misquitos ante la invasión de colonos. Se ha venido distanciando de sus obligaciones internacionales respecto al cumplimiento. Eso por un lado, y por otro lado, en realidad pareciera ser que hay intereses del Estado en los territorios indígenas con la realización de proyectos, que pudiera tener interés el Estado y en el que están afectados pues o limitados para poder hacer determinadas obras por el hecho de que las comunidades indígenas tienen una autonomía territorial para poder tomar decisiones sobre su territorio. En las resoluciones finales firmadas por el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Roberto de Figueiredo Caldas, se le pide al gobierno de Nicaragua que en los informes trimestrales detalle verdaderamente las acciones concretas de protección a las comunidades en alto riesgo y ellos valorarán los avances en materia de derechos.